Hubo un tiempo ya lejano, hace más de 450 años, en que estas tierras se llamaban Tierras de Ayllón, Tierras de Gómez, Islas Bermudas. Y los españoles estábamos allí. Pineda, Ayllón, Esteban Gómez y Queixós descubrieron y recorrieron estas costas y tierras que hoy forman parte de los Estados Unidos de América. Pero actualmente estos territorios se llaman New Hampshire. Connecticut. Carolina del Norte. Carolina del Sur. Y los españoles nos fuimos de allí. Las Islas Bermudas sí se siguen llamando Bermudas, pero el nombre es lo único español que permanece en aquellas latitudes. La noticia de que Cristóbal Colón había descubierto para la Corona de Castilla un nuevo rumbo hacia las Indias llegó pronto a las Cortes Europeas, sembrando en unas la incertidumbre, en otras un deseo de superación y en todas una gran envidia hacia los católicos reyes españoles. Navegantes y aventureros de toda clase se aprestaron a ofrecer sus servicios a las coronas reinantes. Un navegante y cosmógrafo italiano, probablemente nacido en Génova o en Venecia, pero afincado en Bristol y naturalizado ciudadano inglés, propone a Enrique VII de Inglaterra buscar un nuevo paso marítimo hacia Catay. Este navegante se llamaba Juan Caboto o Cabot, y una vez en posesión de la autorización real inglesa, partió acompañado de sus hijos en el mes de mayo de 1497 con rumbo al oeste. El 24 de junio de este mismo año, arriba, se supone y así lo creemos, a estas costas que Caboto llamó Terra de Prima Vista. Navegó unas 300 leguas por el litoral y al no encontrar rastro alguno de población, regresó a Inglaterra. Y como Isabel y Fernando habían nombrado a Cristóbal Colón gran almirante de Castilla, Enrique VII hizo a Juan Caboto gran almirante de Inglaterra. Otro visitante de estas latitudes fue el explorador lusitano Gaspar de Corte Real. Corte Real llegaba en el año 1500, más o menos, a la Terra de Prima Vista de Caboto. En el mapa de Ribero se detalla Terranova de Corte Real. El navegante lusitano la bautizó, y así se sigue llamando, Tierra del Labrador. Este mismo año regresó a Portugal con 57 indígenas. Islas Bermudas. Las Islas Bermudas, que fueran descubiertas en 1506 por el español Juan Bermúdez y que nos pertenecieran hasta el 1612, año en que los ingleses tomaron soberanía del archipiélago entre playas y restos de fuertes de antaño, son actualmente un paraíso en el Atlántico. Thank you.
Gonzalo Fernández de Oviedo fue el primer cronista de Indias y nos legó esta historia general y natural de las Indias. En una de sus páginas nos dice así. Tiene dos nombres, porque la nao que la descubrió se llamaba La Garza y el capitán que la mandaba se decía Juan Bermúdez, el cual era natural de Palos. Esto declaraba Fernández de Oviedo respecto al nombre de su descubridor. E insiste que en el año 1515, según informó de sus viajes al emperador Carlos V, es la más lejos isla de todas las que hoy se saben en el mundo. Y llegué de ella a estar en 8 brazas de agua y a tiro de lombarda de ella. Y determiné hacer saltar en tierra algunas gentes y dejar algunos puercos vivos que yo traía en la nao para el camino, porque se multiplicase. Pero ni Fernández de Oviedo, ni Pedro Mártir de Anglería, que en el 1511 publica en Sevilla sus décadas en las que hace mención a la Bermuda, nos dan la fecha exacta del descubrimiento de las islas. Don Roberto Barreiro, autor y marino de nuestros días, inserta en sus páginas, en un ensayo sobre Juan Bermúdez, la primera representación cartográfica conocida en estas islas. La fecha límite superior del descubrimiento de las Islas Bermudas la hemos obtenido de la carta anónima del seno mexicano, grabada en madera y publicada en las décadas de Pedro Mártir de Anglería, el año 1511 en Sevilla. Se sabía por declaraciones de los testigos en los pleitos colombinos y también por los cronistas que las Islas Bermudas se llamaron así por ser su descubridor Juan Bermúdez, y también se les denominaron Garza por ser el nombre de la carabela que mandaba. Al investigar en el Archivo General de Indias de Sevilla los viajes de Juan Bermúdez, que fueron numerosos, se encontró que el único viaje en que mandó la carabela Garza fue en el año 1505. Como el viaje de España a la Española se hace siempre siguiendo los alisios, en este rumbo no se pueden encontrar las Bermudas. Tuvo que ser el descubrimiento desde la Española a España. Y este viaje tuvo que ser en 1506, porque en 1507 aparece Juan Bermúdez mandando una carabela que se llamaba Santa María de la Regla. Esto confirma la teoría de que no fuese en el viaje del año 1498, en otra nave, también llamada Garza. Pues en esa expedición iba Juan de la Cosa, y este gran cartógrafo lo hubiese hecho constar en su famosa carta. Newstead. Paget es uno de los más bellos ejemplos de casa colonial en estas islas. Bahía de Hamilton. Al otro lado, Hamilton, la capital de las islas. Grandes núcleos de población de estas islas, y en general de todo el Caribe, de gran parte de Brasil y de los Estados Unidos de América del Norte, son de raza negra. Pues bien, en aquella expedición que llegó por vez primera a estas tierras, también viajaban por vez primera 16 esclavos negros que, originarios de la Guinea portuguesa, fueron comprados en el puerto de Lisboa para suplir a los indios en los trabajos de las minas de cobre de la Española. Con este viaje, la raza negra entraba en el continente americano. Si bien eran pocos los restos de España en estas islas, con los supervivientes del naufragio de la goleta inglesa Sea Venture, que partiera de Plymouth en Inglaterra con dirección a las colonias de Virginia, y el posterior envío de colonos en el año 1612, gran parte de los historiadores apenas si hacen caso al descubrimiento español. De los 106 años de estancia aquí, solo queda este nombre. Como punto de partida para la aventura americana, y apenas 15 años después de la llegada de Colón, la isla de la Española, la actual Santo Domingo, cobra más importancia incluso que la península ibérica. La isla de Santo Domingo honra el paso del almirante por sus tierras. Gobernadores de la Española fueron Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, y su hijo mayor, Diego. Y Santo Domingo
conserva, mirándose en las aguas del río Ozama, el Palacio de Colón, una de las obras más bellas y ejemplo del Santo Domingo colonial. La Casa del Almirante, o de Don Diego Colón, es el más antiguo palacio construido por los españoles en América. Edificado entre los años 1510 y 1514 por Diego Colón, es uno de los edificios de estilo isabelino más interesantes de América. En el interior, a través de la tranquilidad de sus estancias, se descubre el ambiente de esa época colonial, cuando Santo Domingo era el punto más importante de toda Centroamérica. Gobernaba Bartolomé Colón en el 1504, cuando llega a la isla un toledano ilustre. Es capitán y licenciado y se llama Lucas Vázquez de Ayllón. ¿Recuerdan el nombre de Tierras de Ayllón? Tenemos al capitán Lucas Vázquez de Ayllón como alcalde mayor de la Española. Pertenece a una noble familia. Es poseedor de una cuantiosa fortuna y se ha casado con Ana Berreca, otra rica propietaria. Corre el año de 1520 y don Lucas Vázquez de Ayllón... Ese debo de ser yo. Más menguada fama he dejado a los mundos. Si de un plumazo pasáis de 1504 a 1520 años de gracia de nuestro Señor. De vuestra fama, sino de vuestros hechos, de lo que hoy hablamos. Mas se me entiende que hechos y fama parejos deben de andar. Y según usted, o vos, como más le agrade, ¿qué hechos omitíamos? Las mil y una peripecias que hubimos de sufrir junto a Hernán Cortés o junto al gobernador Diego Velázquez, que me ordenó incorporarme a la campaña de Pánfilo de Narváez en la captura vivo o muerto de Cortés, y en la que al final Narváez perdió su ojo izquierdo. Pero, capitán Ayllón, todo eso se refiere a Nueva España, a lo hoy llamado México. Nosotros hablamos de Norteamérica. Nunca oí hablar de ella. Pues en su descubrimiento tomasteis parte. Fue de estas aguas de la Española de donde partió en el ya mencionado año de 1520 y al mando de Francisco Gordillo una carabela. Su finalidad era explorar las tierras del norte siguiendo las costas atlánticas, animados por la noticia del arribo a la Florida de Juan Ponce de León, el mismo que 12 años antes descubriera Puerto Rico. Navegadas unas millas, Gordillo encontró en el grupo de islas llamadas Las Lucayas otra carabela que, mandada por Pedro Queixós, llevaba el mismo cometido y la misma misión. ¿Estáis de acuerdo que, si nuestra misión es la misma, hagamos el viaje juntos? De acuerdo.
Por una vez y sabiamente, ambos navegantes decidieron unir sus suertes. Vale la pena hacer notar que cada gobernador de las tierras apenas descubiertas se sentía en potencia un rey de su territorio. Por ello, no es de extrañar esta dispersión de fuerzas. Algunas y repetidas veces, el tener similares misiones ocasionaba grandes enemistades. Si bien por rutas del Atlántico Norte, Caboto fue el primero que avistó tierras hoy norteamericanas y lo hizo el 24 de junio de 1497, la casualidad quiso que exactamente 24 años más tarde, el también 24 de junio, pero de 1521, Francisco Gordillo y Pedro Quexós desembarcaran en un lugar llamado Chicora por sus antiguos habitantes, que estaba cerca de un río al que llamaron Jordán. Hoy este río se llama Cape Fear. Aquí plantarían una cruz de madera como símbolo de soberanía española sobre estas tierras. Varios contactos con los indios que aquí vivían en aquella época terminaron con el rapto de 70 de ellos para llevarlos cautivos a la española. Pero este rapto estaba en contra de las órdenes dadas antes de partir de no molestar a los naturales del país. Por ello, fue condenado Francisco Gordillo, quedando los cautivos bajo la custodia de Ayllón, por expresa orden de Diego Colón, hasta que pudieran ser devueltos a su punto de origen. Santo Domingo. La ciudad de la que el obispo Geraldini en el año 1520 diría: ínclita ciudad, porque sus edificios son altos y hermosos como los de Italia, su puerto capaz de contener todos los navíos de Europa, sus mismas calles anchas y rectas, que con ellas no sufren comparación las de Florencia. Uno de los indios raptados quedó como criado de Ayllón y, bautizado, recibió el nombre de Francisco Chicora, aprendiendo el español, con lo que pudo dar a su amo detalles de su tierra. Con estas noticias, viajó Ayllón a España, donde consiguió del emperador Carlos V capitulaciones que, con fecha 12 de junio de 1523, le autorizaban a colonizar el nuevo territorio, comprometiéndose a llevar misioneros, construir iglesias, no esclavizar a los indios, informar de lo descubierto y proveer a los expedicionarios con las necesarias provisiones, medicinas, un médico y un cirujano. Hasta mediados de julio de 1526, no pudo zarpar la expedición compuesta por 5 navíos. La nao bretona, que era la capitana, 2 más pequeñas, la Santa Catalina y la Churruca, un bergantín para aguas poco profundas y un patache. Todo ello al mando del propio Ayllón y contando con el piloto Pedro de Quexós, los dominicos Pedro Estrada, Antonio Montesinos y Antonio de Cervantes. Llevaban 500 hombres de armas y de marinería y un considerable grupo de negros, indios y mujeres. El primer desembarco se efectúa cerca del anterior, ya conocido por Quexós. Aquí se pierde la nao capitana. Ayllón da las órdenes de construir otra nao que se puede considerar la primera de las construidas en los actuales Estados Unidos. Carolina del Sur.
Charleston, la ciudad que fuera uno de los enclaves más importantes de los primeros hugonotes, es actualmente una de las ciudades símbolo de la libertad religiosa en este país. Pero Charleston es más conocido como el sitio que marcó la primera y decisiva victoria de la Guerra de la Independencia americana, cuando la Armada inglesa entró en su puerto el día 28 de junio de 1776 para ser derrotada por los cañones del coronel William Moultrie. Por estas costas subió la expedición de Aillón buscando un segundo emplazamiento. Pero estas tierras pantanosas e insalubres no eran las más apropiadas para asentar. Además, Chicora y otros guías nativos desaparecieron, cortando la posibilidad de atraer con su ayuda la amistad de los nativos, parientes o amigos. Creyó encontrarlo por estos parajes, cerca de la localidad de Georgetown, en la bahía de Vinia, donde desembocan los ríos Black y Pity. Por estos lugares, quizá junto a estos jardines de Myrtle Beach, donde Anna Huntington ha colocado las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza como homenaje a España. En estos parajes que actualmente se conocen con el nombre de Pity River y al que ellos dieron el nombre de Gualdape, Vázquez de Aillón fundó la colonia de San Miguel de Gualdape en 1526. Esta fundación constituye el primer intento europeo de instalar un establecimiento permanente en el continente norteamericano. Pero San Miguel no prosperó. Aunque había abundante vegetación en árboles y plantas y una gran diversidad de fauna, no toda salvaje, lo que hacía presagiar un buen futuro para los nuevos colonos, empezamos a ser diezmados por las muchas enfermedades y epidemias que, como el tifus, la malaria o la disentería, eran más mortales que los naturales del territorio. Enfermo, quise nombrar como mi sucesor a mi sobrino Juan Ramírez, pero como no estaba en la colonia, tomó el mando mi lugarteniente Francisco Gómez. Todo fue de mal en peor. Dos cabecillas, Ginés Doncel y Pedro de Bazán, se hicieron con el control de todo. Encerraron a Francisco Gómez y hicieron toda clase de troperías. Los esclavos negros se sublevaron y Bazán fue ejecutado. Mi muerte llegó el 18 de octubre de 1526. Descorazonados y descontentos, los colonos decidieron regresar a la Española. Después de mil peripecias, consiguieron hacerlo unos 150, no sin antes tirar mis restos a la mar. Se puede decir que con mi sepulcro en el fondo de los mares, también moría San Miguel. Esteban Gómez
fue un piloto al servicio del emperador Carlos V. Como resultado de sus exploraciones, Diego Rivero, cartógrafo de la corona, confecciona en 1529 su famoso mapa. Es el primer mapa que representa las costas orientales de los Estados Unidos casi perfectamente delimitadas. Pero, ¿hasta dónde llegó Esteban Gómez en su expedición? Había salido de La Coruña en el mes de septiembre de 1524, y ahora sus naves estaban en la parte más septentrional de América. En febrero de 1525, y a pesar de los hielos, entró en el Golfo de San Lorenzo. Después viró al sur. Hoy estas tierras forman parte del Canadá y se llaman Nueva Brunswick y Nueva Escocia. Estado de Maine. Ciudad de Portland. Para Esteban Gómez, esta bahía tenía figura de casco, y así la llamó, Bahía del Casco. Y hoy mantiene su nombre, pero en inglés, Casco Bay. En esta isla de Campobello, que aún conserva el nombre, desembarcó. Desde aquí se llega a la Bay of Fundy, pero en 1525 estaba en castellano, Bahía Profunda, debido a sus aguas oscuras. Remontaron un río que Esteban Gómez confundió con un estrecho. Lo llamaron Río de los Gamos por la abundancia de ciervos. Hoy es la bahía de Penobscot. Ellos vieron a esta bahía con forma de embudo
y así la llamaron Bahía del Saco. Hoy todo sigue igual. Saco Bay. El Cape Elizabeth de hoy fue llamado por sus exploradores Cabo de las Muchas Islas. Esteban Gómez constató que no había una ruta posible que condujese al Pacífico por la parte norte, lo mismo que Magallanes lo había hecho por el sur, y siguió bajando por las costas de los actuales Estados Unidos. Provincetown, estado de Massachusetts. Es curioso que todo el mundo conozca esta ciudad porque en ella y en el año 1620 llegaron los peregrinos. Con este nombre se denominan los primeros ingleses que arribaron, el número de 101, bajo el mando del capitán Christopher Jones en el legendario velero Mayflower. Esto sucedía exactamente el 11 de diciembre de 1620. Pero aquí, en Cape Cod, y exactamente 95 años antes que los peregrinos, quien desembarcaba era Esteban Gómez. A este cabo lo llamó de Santa María, y con este nombre figura en el mapa de Diego Rivero. Pero hoy queda únicamente un nombre: Cape Cod. Esteban Gómez también visitó en el año 1525 esta bahía de Narragansett, lo que promovió su inclusión en el mismo mapa. En la desembocadura del hoy llamado río Connecticut, paró en 1525 la carabela de Esteban Gómez. Él lo bautizó con el nombre de Río de la Buena Madre. El mapa de Rivero tuvo una gran influencia en la cartografía de Norteamérica. Su concepto del litoral de Nueva York, Nueva Inglaterra y Nueva Escocia prevaleció hasta el siglo XVII, en que Samuel de Champlain, oficial francés que había servido en la Marina Española, y John Smith trazaron sus cartas con nombres en francés e inglés. Así, los nombres españoles han ido desapareciendo, y ni los mismos habitantes de aquellos lugares en que aún perduran saben su primitivo significado. Río Hudson. Al atravesar el río Hudson, no podemos por menos de recordar su primitivo nombre de Río San Antonio, cuando lo surcó y bautizó Esteban Gómez en 1525.
Pero de Esteban Gómez poco queda en la historia de esta ciudad. Sin embargo, los nombres de Berrazano y Henry Hudson, ambos buscando lo mismo que Gómez, un paso hacia el Pacífico por la ruta del noroeste, sí han permanecido. Desde las aguas de donde parece nacer esta ciudad, que ha tenido toda clase de calificativos, el recuerdo para estos exploradores sería injusto si se olvidase a alguno de ellos. Esto es lo que ocurre con Esteban Gómez. El nombre del marino lusitano emigrado a España y al servicio del emperador Carlos V, quien lo consideró para mandar la expedición de circunnavegación que luego optaría por dar a Magallanes, ha quedado en el olvido. Don Carlos María Fernández Shaw, en su libro Presencia Española en los Estados Unidos, nos dice que en la actual bahía de Chesapeake, que los primeros exploradores españoles llamaron Bahía de Santa María o de la Madre de Dios, alguien le contó que un barco español, probablemente de la expedición de Esteban Gómez, dañado por una tormenta, tuvo que ser remolcado en 1525 desde tierra por su tripulación y reparado en las márgenes de la desembocadura del río Wicomic, cerca de la actual localidad de Whitehaven. Días después, ya el barco reparado, la tripulación se hizo a la mar, dejando como recuerdo de su paso una bandera y una inscripción en un madero relatando el suceso. Poco se ha escrito sobre estos hombres, ignorando la grandeza de ese pasado. Pero no es esto lo peor, sino que versiones extrañas nos han hecho a nosotros mismos poner en tela de juicio la veracidad de estos hechos y aceptar sin ningún género de dudas otras versiones de la historia. Carolina del Norte. Smoky Chimney. Asheville. Si usted desea localizar una tierra que sea autosuficiente, un lugar bendito por la naturaleza y un estado donde se enseña a sus gentes la libertad y la justicia iguales para todos, visite Carolina del Norte, permanezca por un tiempo y querrá convertir este estado en su propia casa. Estos eslóganes publicitarios de Carolina del Norte se pudieran aplicar a esta ciudad de Asheville.
En sus alrededores, la casa y los jardines Biltmore son el mejor ejemplo de casa residencial de América. Y más allá, la cadena de montañas, conocida por el nombre de Smoky Mountains o las montañas humeantes. Atravesando estas montañas, se llega a la reserva de los indios cheroquis. En esta reserva india, durante los meses de verano, tienen lugar unas representaciones sobre la historia de estos indios desde la llegada del primer hombre blanco. La obra, titulada Dentro de estas montañas, escrita por Kermit Hunter, nos habla de la llegada de Hernando de Soto y un grupo de soldados en 1540. Ya en estas manifestaciones populares se advierte el uso del tópico que se ha ido propagando contra la obra de España, insistiendo en el maltrato a los indios y la ciega búsqueda del oro, como si ejemplos posteriores en la historia de este mismo país no hubieran minimizado los hechos españoles. Estos mismos indios cheroquis podrían relatar el desalojo de sus tierras y el infame camino de lágrimas desde estas sus tierras hasta Oklahoma. En las proximidades de esta reserva, por las localidades de Highland, Franklin, Hyattsville y Murphy, bordeando el lago Hivahase, existen piedras con inscripciones y placas que recuerdan el paso de estos primeros españoles y de expediciones posteriores.
John Tutt Lanning es un hispanista que publicó The Spanish Missions of Georgia. En esta obra se narra lo siguiente. En la isla de Santa Catalina, en el estado de Georgia, hubo una misión evangelizadora a cargo de los padres jesuitas españoles. La isla estaba poblada por los indios Wali. Todo esto es casi normal, pues las misiones españolas han llenado el mundo entero. Pero lo que hoy queremos resaltar y que nos dice Lanning en su libro es que en esta misión y en el año 1569, el hermano Domingo Agustín Báez redactó una gramática en Wale que viene a ser el primer libro escrito en los confines actuales de los Estados Unidos. Isla de San Simón. Muchas veces tendremos que volver a hablar de los españoles que estuvieron por la costa oriental de los Estados Unidos. Hoy solo hemos querido hablarles de los primeros, los verdaderos descubridores de aquellas tierras. Llegaron y permanecieron lo bastante como para enseñar el castellano a algunas tribus. Así lo atestigua Williams en su obra La huella de España en la literatura norteamericana. El mismo Williams nos dice que parece ser que al llegar los primeros ingleses a las tierras de Carolina del Sur, las primeras palabras que oyeron pronunciar fueron las de bienvenida que un grupo de indios les daba en castellano. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Which language are they speaking? I heard something like that before. Really? I would say it is Spanish. Bienvenidos. Buenas noches.